desde Ciudad Juárez, las estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, mandamos un saludo de solidaridad a las familias y a los compañeros sobrevivientes de Ayotzinapa. Como estudiante de la maestría y como ciudadana de Ciudad Juárez, una mujer que le ha tocado vivir gran parte de todos los feminicidios, me parece algo inaceptable lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa. Les quiero decir que tienen toda nuestra solidaridad, que siempre pensamos en las familias. No nos gustaría que fuera un lugar de familias enlutadas, de gente que sufre por años la desaparición de sus seres queridos. Nos gustaría que por esta ocasión hubiera justicia para los compañeros desaparecidos y para sus familias. Conocemos el dolor de las madres, conocemos esa zozobra de vivir sin saber de nuestros seres queridos. Les mandamos un abrazo de solidaridad y les decimos que estamos aquí con ustedes en la lucha. Yo, como estudiante de la maestría en estudios de género, exijo la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Exijo la aparición y la justicia y aparición con vida de los 33 compañeros. Desde Ciudad Juárez envío toda mi solidaridad con las madres y con las familias de estos 43 estudiantes. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Desde Ciudad Juárez, los estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, nos solidarizamos con las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Hola, yo soy estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género y nosotras como estudiantes mandamos nuestro más fuerte sentido pésame a las familias de los estudiantes aún desaparecidos y exigimos justicia por su aparición. Yo como estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género exijo justicia, exijo que se resuelva este asunto de los 43 compañeros desaparecidos y que por favor el gobierno entre en razón y que se haga algo, que ya estamos hartos de vivir así de esta manera dentro de tanta injusticia y que cada vida vale porque somos seres humanos. Soy estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, nosotras exigimos justicia para que se encuentren los cuerpos de nuestros compañeros estudiantes normalistas. Desde aquí, desde Ciudad Juárez, queremos que todo se resuelva. Yo solo exijo que el Estado los presente con vida. Como estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinarios de género, pedimos altos a las represiones de estudiantes. Pedimos la libertad de poder ejercer nuestro derecho al estudio y a poder manifestarnos con libertad. Pedimos la solidarización de todos nuestros compañeros y compañeras en manifestarnos en contra de estos crímenes de Estado. Y pedimos también que se muestren pruebas y que se aclaren estas injusticias que están pasando. No al estado de necropolítica permanente. Yo quiero solidarizarme con mi país, sobre todo con el caso de Ayotzinapa. Exijo la aparición de mis 3 compañeros normalistas. Como estudiante voluntaria de la sociedad, como estudiante voluntaria de esta vida, de este cotidiano, yo me comprometo a seguir nuestra realidad y hacerla presente todos los días en todos los espacios en los que me paro. Como maestra, como académica, me comprometo a seguir formando gente en el pensamiento crítico para poder hacer de esta realidad algo diferente. Como madre de familia, exijo que nuestros hijos regresen y que regresen vivos, porque vivos se los llevaron. Soy Irving Cluevano, soy universitario de esta universidad, la UACJ, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, desde acá le mandamos un mensaje a los familiares, padres y madres de los normalistas desaparecidos y a los compañeros normalistas, que su lucha es nuestra lucha, que acá también estamos haciendo cosas, que conocemos muy bien la estrategia de guerra del Estado. Esta ciudad también está llena de dolor y bueno, comprendemos, nos solidarizamos y tengan la certeza de que vamos a seguir luchando. Nosotras somos estudiantes de la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Estamos el día de hoy ofreciendo aquí en ICSA un evento político-cultural para pronunciarnos y manifestarnos y concientizar por el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.
y para reivindicar la exigencia de justicia por los feminicidios en Ciudad Juárez. A continuación, vamos a leer el pronunciamiento que como estudiantes y académicas de la maestría realizamos y el posicionamiento que tomamos al respecto. Después va a haber una lectura de poesía y para concluir vamos a presentar un video en donde se hace una entrevista a uno de los sobrevivientes, estudiantes normalistas de la Escuela de Ayotzinapa. Este pronunciamiento lo expresamos a partir de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Se trata de un hecho, no de una suposición. El Estado es responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El Cuerpo Policíaco Municipal de Iguala tomó al grupo de estudiantes y desde entonces se desconoce el paradero de 43 jóvenes. El caso emblemático de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa evidencia la impunidad, la corrupción, la omisión y el vínculo del Estado mexicano con el crimen organizado. Asimismo, es notable la agresión del Estado con la ciudadanía. Este caso es el resultado de una aplicación de violaciones de derechos humanos, políticas neoliberales y reformas estructurales. Este pronunciamiento es para nombrar y denunciar la injusticia y la violencia, para exigir la procuración de justicia, para recuperar la memoria y no repetición de los siguientes hechos criminales y dolorosos presentes en nuestro país. La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, el feminicidio en Ciudad Juárez y en otras partes del país, detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos policíacos, el asesinato de Jesús Esparza Villegas a mano de los cuerpos policíacos de Guanajuato, Guanajuato, represión de Estado, abuso de poder, juvenicidio, discriminación y violación de los derechos humanos de personas migrantes, la criminalización de víctimas, violencia histórica, acoso y hostigamiento sexual en el caso del alcalde y la primera dama de San Francisco de Oro. Todos estos hechos despiertan nuestro dolor y nos sentimos comprometidas con un pronunciamiento de frente a la violencia, el crimen organizado, la impunidad y la corrupción. La prevalencia del clasismo, el racismo, la discriminación, la misoginia, el sistema patriarcal y la impunidad son elementos que permiten la existencia, la repetición y la no resolución de crímenes de esta índole. Desde Ciudad Juárez, las estudiantes de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, enviamos nuestra solidaridad y respeto a las familias y a la comunidad de Ayotzinapa. Exigimos la localización con vida de todas las personas desaparecidas en nuestro país. Exigimos el derecho a una vida digna y segura. Exigimos el derecho a tener derechos y que estos sean respetados. Exigimos la procuración de justicia en todos estos actos criminales que se distinguen por perpetuar la precarización de la vida y la violencia en los derechos humanos. No más impunidad, no más feminicidios, no más homicidios, no más personas desaparecidas. Atentamente, las estudiantes de la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género. Las personas que estamos aquí reunidas, todas las universidades del país, nos duele este acontecimiento de los 43 normalistas. Yo quisiera comentarles que además, como lo dije en otro momento, una noche estuve dándole vueltas y vueltas al asunto y yo decía, ¿por qué me duele tanto? Me duele, claro, porque son personas, porque son vidas, pero también porque en mi primera formación soy normalista, estudié en la Nacional de Maestros, me egresé en el 83 y conozco de cerca el trabajo del magisterio, sí que puede tener muchas cuestiones ahí, pero la vida es lo primero que hay que respetar. Entonces, bueno, me permito compartirles este textito que nació de estas reflexiones. Dice, Ayot Ostli Napa, ¿sí? Ignacio, oyes ladrar los perros. Somos 43 normalistas, nacimos en la tierra de las tortugas que han recorrido los siete mares ingenuas. Les faltaba mirar el miedo con el que partimos. Quetzalcóatl los convirtió en volutas, en el Alep del hastío ciudadano. Púberes rostros desolados, cuencas de los ojos vacíos, retumban sus palabras en Iguala, Acapulco, México, Ciudad Juárez. Una sola voz, yo soy, todos somos Ayotzinapa. 57,000 asesinatos impunes en tierras mexicanas. Mira a ver,
Mira a ver si ya ves algo, Ignacio. Solo un pueblo de mujeres enlutadas. Gracias. Las familias en un primer momento accedieron a dialogar con el Estado y ahora están tomando una postura de quiebre en el diálogo con el Estado. ¿Por qué? Porque cuando comenzaron estas líneas de investigación, el compañero Omar García lo que menciona es que comenzaron a investigar a ellos mismos, comenzaron a investigar a los estudiantes como si ellos estuvieran involucrados en las desapariciones de sus compañeros. Es decir, los estaban tratando de vincular con el narcotráfico para criminalizar a los estudiantes, sobrevivientes. Entonces las familias y los compañeros estudiantes rompieron diálogo con ellos, rompieron diálogo con el Estado y están ahora en una postura de denunciar la criminalización de los estudiantes sobrevivientes. Es decir, el Estado está pretendiendo vincular a estos estudiantes con el crimen organizado. ¿Para qué? Para desmovilizar, desmovilizar la lucha que están haciendo y para no dar resultados en las investigaciones de dónde están los compañeros normalistas de Ayotzinapa. Esto es para no dar respuestas, para que esto siga quedando en impunidad, como tantos crímenes de Estado. La sociedad mexicana se ha estado organizando este último mes, se ha estado denunciando que este ha sido un crimen de Estado. Las autoridades son las responsables, están involucradas con el narcotráfico y están involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Si nos vamos un poco a la historia de por qué los compañeros, por qué estudiantes, por qué normalistas, podemos ver cómo hay una ofensiva en cuanto a reformas estructurales, en específico que les atañe mucho a ellos, que es la reforma educativa. Estas escuelas normales, la doctora yo creo que me podría ayudar, se distinguen por una educación comunitaria, por una educación alternativa, por una educación que rechaza precisamente este tipo de reformas que vienen dictaminadas de una serie de políticas neoliberales. Ellos son emblema de resistencia a este tipo de políticas porque ellos buscan una educación alternativa, una educación indígena, una educación para el pueblo, y esto es algo que no le conviene a los intereses que venimos viendo con las políticas neoliberales y con las reformas estructurales. Entonces, ¿qué están denunciando los compañeros normalistas sobrevivientes? Pues que el Estado es cómplice. ¿Por qué? Porque al Estado no le conviene tener este tipo de profesionales que vengan a dar una alternativa al cambio social. Y pues, ¿qué es lo que quiere? Desaparecer a este tipo de propuestas alternativas. ¿Por qué nos atañe a nosotros? Porque lo hemos vivido como ciudad, como comunidad, como universitarios y universitarias. Nos criminalizan por ser jóvenes, por ser mujeres, por ser estudiantes. Esto no es un hecho aislado, esto también pasa en nuestra ciudad y pasa en toda Latinoamérica y ha venido pasando durante las últimas décadas. Entonces, es por esto que nos atañe también como estudiantes de una postura crítica que es el género y el feminismo. Estamos preocupadas por lo que está pasando a los compañeros. Otra de las cuestiones que pide aquí en este video el compañero Omar García es que estemos atentas porque, bueno, ellos también se desvincularon de las declaraciones que estaba haciendo el padre Solalinde, pero solamente en el, no que crean que son verdaderas o falsas, solamente en el sentido pues que las familias siempre quieren tener la esperanza de encontrar a sus personas desaparecidas con vida. Y él ahí lo plantea muy claramente, habría que estar atentos para ver qué acciones quieren realizar en caso de que los encuentren con vida, los encuentren sus cuerpos o no encuentren nunca sus cuerpos, que ese es el caso
pues lamentable que existe en nuestro país, hay miles de desaparecidos ya de décadas. Es una, también es una política que ha tenido el Estado y es algo por lo que a ellos los tienen como detenidos para ejercer acciones en cierta medida, porque sí están pidiendo la justicia. Y bueno, también algo de lo que decía Sofi que hay que revisar es que es gente pobre, es gente que tiene históricamente ha vivido en una violación a sus derechos. Entonces él dice que históricamente, o sea, tal vez este movimiento sí sea alguno que logre el cambio en nuestro país, sobre todo en lo referente a violación a los derechos, porque ellos ya dicen que no tienen nada que perder, que de antemano se consideran personas que no tienen vida, ¿no? Y creo que eso también nos atañe, porque a nosotras en esta ciudad se nos ha quitado el derecho a los derechos y muchas veces a vivir la ciudad, a vivir los espacios, y es algo que en el pronunciamiento nosotras pedimos y exigimos, o sea, el derecho de todas las ciudadanas y los ciudadanos a vivir una vida digna, sin violencia. Presente. Abelardo Vázquez Peritel. Presente. Adán Abraham de la Cruz. Presente. Alexander Mora Venancio. Presente. Ambrosio Martínez Rodríguez. Presente. Antonio Santana Maestro. Presente. Benjamín Acergo Bautista. Presente. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Presente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Presente. César Manuel González Hernández. Presente. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Presente. Cristian Tomás Colón Gárnica. Presente. Cirino Tejeda Mesa. Presente. Gilberto Ortiz Ramos. Presente. Daniel Gerardo Cantú Morales. Presente. Dorian González Parral. Presente. Eduardo Ayafred. Sebastián Salgado. Presente. Emiliano Alén Gaspar de la Cruz. Presente. Everardo Rodríguez Bello. Presente. Felipe Arnulfo Rosas. Presente. Giovanni Galíndez Guerrero. Presente. Israel Caballero Sánchez. Presente. Israel Jacinto Lugardo. Presente. Jaciel Ramírez Sánchez. Presente. Jesús Giovanni Rodríguez Tlatempa. Presente. Jonás Trujillo González. Presente. Jonathan Maldonado Hernández. Presente. Jorge Álvarez Nava. Presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Presente. Jorge Antonio Tizapa Lejideño. Presente. Jorge Luis González Parral. Presente. José Ángel Campos Cantor. Presente. José Ángel Navarrete González. Presente. José Eduardo Bartolo Tlatempa. Presente. José Luis Luna Torres. Presente. Joshvani Guerrero de la Cruz. Presente. Julio César López Patolcín. Presente. Julio César Ramírez Nava. Presente. Julio César Velázquez Alonso. Presente. Leonel Castro Abarca. Presente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Presente. Luis Ángel Francisco Arzola. Presente. Luis Ángel Gutiérrez Álvarez. Presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Presente. Marcial Pablo Baranda. Presente. Marco Antonio Andrés Santos. Presente. Marco Antonio Gómez Molina. Presente. Mario Torreblanca Flores. Presente. Martín Getsemani Sánchez García. Presente. Mateo Carrera Moctezuma. Presente. Mauricio Ortega Valerio. Presente. Miguel Ángel Hernández Martínez. Presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Presente. Rodrigo Morales García. Presente. Severo Pedro Minga. Presente. Saúl Bruno García. Presente. ¿Vivos se los llevamos? ¡Vivos los queremos! Bueno, las compañeras Nana y Sofía fueron en la... ¿cómo se llama? En la asamblea de tarde a invitarnos a este evento. Entonces yo pues quise venir para... primero para solicitarme, ¿no? Para ver cómo que hacía, ¿no? O, no sé, bueno, para estar presente a título personal y también para, como comisión de enlace de la asamblea universitaria, pues invitarles a las demás acciones, ¿no? Decían que, bueno, están discutiendo si se sumaban o no. Igual si se sumaban o no, pues la invitación va pues así, ¿no? Igual, pues, no sé, me da un poco de esperanza, bueno, que una maestría, nunca había visto que una maestría, pues, saliera, ¿no? Como grupo de estudiantes.
pues qué chido. Y bueno, o sea, los anuncios son que este viernes vamos a marchar, la Asamblea Universitaria y las organizaciones de la ciudad, vamos a marchar desde aquí, desde Ixa, hasta el puente Santa Fe, ¿sí?